Hoy arrancamos de manera fuerte e intensa. El programa viene con todo y es que los hijos de Jenny Rivera se llevan tremendo golpe en la cara por parte de la corte en cuanto a la demanda que pusieron a su abuelo. Pepe Aguilar se pasa de copas, dicen, y arma tremenda bronca contra un fanático que lo llama argentino. Mientras que Cristian Castro, precisamente más argentino que nunca, desata también una controversia total. Y Lupita Jones, tras ser expulsada del Miss Universo, toma el toro por los cuernos y hace fuertes declaraciones. El show de hoy está intenso, pero también está divertido y lleno de gozadera, así que quédese con nosotros. El mitote, porque nosotros estamos listos para contártelos todo, Nitzia. Claro que sí, muy buenas noches a toda nuestra gente linda de En Vivo, feliz martes. Estamos listísimos, llenos de un programazazo, y hoy voy a anunciar, porque todavía no se va, ahí está don José Armando, que aceptó ser mi pareja de juegos el jueves aquí en Vivo. ¡Ay, buenísimo! ¡Bravo! ¡Gracias! Se ve, se siente, ya comprometido. Charrito está presente. Oigan, y vamos a empezar precisamente con uno de los consentidos. Yo creo que a Charrito le debe de gustar a nuestro José Armando, porque él le gusta mucho la música mexicana, y este es Pepe Aguilar, el gran Pepe Aguilar, que en esta ocasión, dicen, se pasó de copas. Hizo un live y miren nada más cómo se puso cuando le recordaron aquella frase de su hija diciendo que era argentina. Es argentina, ¿viste? Oh. Ya, para. Johnny Vega oficial, ¿por qué les dicen argentinos? ¿Cómo le gusta el cuento? Me cae de hambre. Y más bien, ¿tú por qué te crees tarugadas, güey? O sea, hay que ponerse las pilas. Pónganse las pilas. ¿Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan en... whatever? Argentino, ¿y qué? Pues todos somos de todos lados, ¿no? Por el amor de Dios, hombre. Todos, absolutamente todos. ¿Cuál es la diferencia de un argentino con un chino, con un mexicano o con un inglés, por el amor de Dios? Todos somos hijos de Dios, aunque algunos sean unos hijos de la... ¿eh? Seguimos siendo hijos de Dios, sean de donde sean. Por favor, no se pierdan tarugadas, sinceramente. Chichela dice, ya chale con lo de los argentinos, ya pasó. No, y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera... con todo respeto, no de que me llegue, sino de que perdamos energía en esas c***as, güey. Imagínate dónde estamos acá en la cholla, c***. O sea, si se pierde tanto tiempo en eso, tus energías, las gastas en ser ingenioso para decir esa c***ada. O sea, no es de que te llegue, pero por eso estamos como estamos, la neta, con todo respeto. Cálmate con eso, ¿viste? Se enojó el señor, cálmate, boludo. Pero bueno, oigan, ahora, él dice, no anden creyendo lo que ven por ahí. No es que lo vimos por ahí, fue precisamente Ángela Aguilar quien en el día en que la selección argentina triunfó en el Mundial, escribió en sus redes sociales que celebraba el triunfo vestida de biceleste, mírala, mírala, y diciendo que era 25% argentina, y entonces de ahí es de donde comenzó toda esta situación y todo el bullying que se hizo acerca de que si era argentina pero cantaba música mexicana. Los mexicanos se enojaron, la gente se puso explosiva en las redes sociales y le dijeron de todo. Oye, pero esto también es como para ver la magnitud de un en vivo cuando alguien tiene un celular en la mano y estás pasadito de copas o de lo que sea. ¿Cuántos artistas no se les ha ido la boca justamente por voy a hacer un en vivo? Yo nunca lo había visto así. No, con esas palabrotas, con ese corajillo y con todas estas cosas. Pero bueno, hay que aclarar también, Ángela efectivamente tiene un porcentaje argentino porque su abuela, la mamá de su mamá, es argentina. Entonces el punto es que tampoco podemos estarla crucificando por un comentario que hizo, pero pues a la gente no le cayó en gracia. Hasta nuestra amiga maquillista Carmina nos confirmó que habla así de ya, vení vos. Y otro mexicano que tiene mucho, pero mucho de argentino, ¿viste? Es Cristian Castro. Vean nada más el mensaje que mandó una radio de Ecuador porque celebraron su cumpleaños con un especial justamente pues de su música y él dijo, gracias, público conocedor. Vamos a verlo.
Hola, querido Ecuador, te saluda Cristian Castro para mandarte un abrazo fuertísimo. Quisiera saludar a Radio Romance. Quiero agradecerles por hacer este especial tan lindo de mi cumpleaños. Muchas gracias. Vamos a hacer un recorrido muy lindo. Y bueno, les quiero decir que también voy a estar sacando mi nuevo disco muy prontito. Vamos a tener un material nuevo también para promover acá en la Radio Romance, que tanto me ha apoyado y que tanto le agradezco con todo mi corazón. Muchísimas gracias, Ecuador. Te mando un beso enorme. Nos vemos muy pronto. Gracias a los clubes de fans también. Ala, muchas gracias por este gran apoyo. Saludos a todos. ¿Viste, che? Pero bueno, aquí tenemos a un argentino que viene representando a Cristian Castro. Dale, pero vení, vení. Porque este amor es azul, ¡ay!, como el mar azul. O sea, ¿viste? Yo estoy aquí celebrando mi cumpleaños con la música. Gracias. Oye, yo no entiendo a Cristian Castro, cada vez más argentino. El acento, bueno, se pega, pero a ese nivel. Y el look y todo, el look, ¿no? O sea, entre la peluca, pero la pluma, pero lo que se pudo. Yo ya no sé qué pensar. Ahora, solo me recuerda a Eugenio Derbez con su personaje de Brad Pittin. Mira nada más cómo se parecen. Claro que se parecen, son igualitos. Entonces, pues ahí los tienen. Comparativo, no cabe duda que Cristian. Bueno, chavalito. Que voten nuestra audiencia si Brad Pittin o aquí con nuestro... ¡Ah! Tenía peluca. Despelucado, pero bueno, despelucado. Está despelucado, mejor vámonos con más chismes de famosos. Aquí los tienen. Ay, ¿viste? Qué bien te queda la peluca, tío. Lorena de la Garza nos revela cómo está Consuelo Duval luego de que su empleada doméstica la robó sin piedad. Hemos hablado, ya está más tranquila, está bien, obviamente pues de primera instancia fue muy fuerte para ella y para su familia, por lo que vi en las noticias parece que ya esta chica pues ya dio su declaración y parece ser que ya está presa. Mark Thatcher reafirma que no tendrá hijos, pues jamás se vio como padre de familia. No, amigo, pues la verdad que nunca se dio, nunca lo pensé, nunca estuvo en mis planes, ni de chamaco, ni de adolescente, ni de adulto, ni de ya adulto mayor. Pero sí, la verdad que nunca se me dio la idea. Sin pena alguna, Bárbara de Regil confiesa que no pagaría por ir a un concierto de RBD ni de Luis Miguel. No iré a ver a RBD. Respeto a toda la gente que ama a RBD y se ponen las corbatas. A mí no me gusta. No es mi género. Pero lo respeto muchísimo. O sea, neta los amo. Ya voy a empezar a mentir. Sí, los amo a todos. Luis Miguel a mí tampoco me gusta, pero de Luis Miguel sí me sé todas las canciones. Porque pues a todos nos ha tocado de... Todos, aquí no se sepa una, o sea, yo me sé todas. Para En Vivo, Carlos García. Ay, Bárbara, mira, a mí Ángela Aguilar no me cae mal. Esta me cae como patada. Ahí merito. Oye, pero no nada más dijo eso de Luis Miguel. También hizo un en vivo dedicado a decir, oye, el sol ni siquiera saluda a su público, ni siquiera dijo nada en el concierto. O sea, es que ya fue a ver al sol y dice, dijo, que no le gusta, no, pero fue. Ajá, exacto. Me sé todas, pero no me cae bien, ¿no? Porque ni nos saludó. Exacto. Entonces, pues bueno, ella con su rollo, que RBD tampoco, pero pues bueno, no creo que a los otros les duela la cabeza de saber que perdieron a Zafán. En fin, con esto hacemos una pausa. Al regresar, arde otra guerra por la herencia de José José. Las cosas se ponen feas con Anel, que fue nombrada heredera y no se imaginan lo que se atrevió a hacer. Esto es en vivo. Dios, le habrán dado el dinero. ¡Woo! Regresamos con más. Bueno, es que no parábamos de reírnos con tu peluquín de Cristian Castro. Ay, cómo salió volando, ¿no? Saliste volando con todo el peluquín. Pero lo que también está en boca de todos, además de nuestro Cristian Castro, es nuestro siguiente segmento. Vamos a ver, en boca de todos. Yes. Todo parece indicar que los rumores de que Taylor Swift se casará pronto serían ciertos, debido a que supuestamente el padre de la cantante Scott Swift habría ya dado su permiso para que el compromiso matrimonial se lleve a cabo. Cuentan que el anillo ya está listo y que para febrero, que la cantante regrese con su The Eras Tour, ya lo hará como una mujer comprometida con el jugador de fútbol americano de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce. RBD alborotó a sus millones de seguidores alrededor del mundo, confirmando el estreno de su especial navideño Por Siempre RBD, que se estrenará el 25 de diciembre por ViX. La producción muestra detalles íntimos e inéditos de los cantantes durante su gira continental del reencuentro, que vendió más de 1.5 millones de boletos en las 26 ciudades que recorrió.
Han pasado 3 años desde el arresto de Héctor Parra, quien es señalado de abusar de su hija Alexa. El actor fue sentenciado a 10 años 6 meses en prisión por delito de corrupción de menores. Y aunque el caso sigue bajo apelación, su hija Daniela nos contó cómo va el proceso de su padre en la cárcel. Mi hijo está muy tranquilo, fíjate. Cada vez pues lo toma con más tranquilidad porque también estar ahí adentro, estar pensando todo el tiempo, ya quiero salir, también te desgasta. Entonces él ya lo está tomando con mucha serenidad, mucha tranquilidad, esperando que todo se resuelva y dejando todo en manos de Dios. Daniela Romo expresó el amor que siente por su manager Tina Galindo, quien enfrenta problemas de salud y quien la ha acompañado por más de 40 años de trayectoria, en medio de rumores de que incluso podrían ser pareja sentimental. Está bien, ahí va ella luchando y eso es lo más importante y todo el mundo lo sabe, aunque luego malinterpreten las cosas, pero es la persona que yo más adoro y admiro en el mundo. Porque yo soy su hechura, ella me hizo a mí y me ha ayudado 44 años de mi vida y además estuvo conmigo todo mi cáncer y yo no puedo más que celebrar que esté viva y luchando como siempre. Anuel estrenó una auténtica tiradera contra Arcángel llamada Glock, Glock, Glock. Pero las críticas le llueven por montones, pues la gente dice que no se le entiende nada. Arcángel aprovechó para subirse al tren y le responde a Anuel con otra tiradera que tituló El Narcán. Ve que tú no tienes gente que te quiere, y los panas tuyos te decían que con eso es que tú puedes conmigo. Que me arrestaron, porque los mataron y yo no voy a intentaron. Se armó la bronca urbana. Para En Vivo, soy Pamela Vázquez. Ay, Dios. Ahora, es cierto, Arcángel tiene razón, a Anuel no se le entiende nada, todo es te mataron, y entonces, pues bueno, la carrilla se pone buena entre ellos, y por supuesto también les funciona a niveles de promoción y de ventas, porque uno tira un tema, el otro le contesta con otra canción, y se arma el escandalito. Bueno, esto ya es un género, ahora sí que universal, porque así también canta Bad Bunny, ¿no? Ya como que... Nuestro rey del pop, no me lo estés criticando. No me lo bajo. No, pero es que en serio. O sea, después de todos los ídolos que tenemos, oye, no. Presentáramos así. Hay niveles, imagínate nomás. Vamos a reggaetonear. Oigan, la que está en medio de la controversia es Anel Noreña, la primera esposa de José José, quien fue nombrada heredera universal en el testamento, único testamento que se conoce públicamente, y dicen que ya cobró las regalías. Y atentos porque habrían sido 20 millones de pesos mexicanos, wow, los que habría recibido de parte de la disquera desde que José falleció o dejó de cobrar sus propias regalías hasta la fecha. El asunto aquí es que ni le dio a los hijos, ni le pagó a la abogada todos los años de servicio. Dicen que con los 20 milloncitos de pesos se fue directo a comprarse una casa y a disfrutar de lo que le tocó. Pero bueno, a ver qué sucede con eso. Hacemos una pausita, Nitzia. Claro que sí. Bueno, al regresar tenemos otra también que anda en el ojo del huracán. Siempre Lupita Jones revela cómo está luego de que la sacaran del certamen de Miss Universo sin ninguna consideración. Sí, yo la veo bien, ¿no? Gracias por regresar con nosotros, porque ahora nos vamos a poner muy hollywoodenses. Sí. Fíjense que Jason Momoa está de regreso con Aquaman y así nos cuenta todo sobre esta esperada película que estrena justamente este viernes. Vamos a verla. Aquaman, ay, qué guapo. Oh, yeah. Zach Manta ejerce el poder del mítico tridente negro para desatar una fuerza antigua y malévola. What has happened? I am king now and I have a lot of responsibilities. Not only to my family, but to the kingdom of Atlantis. And I still don't maybe believe in myself as much as I should. And then being a father is very challenging, and a husband. So he gets to, you get to see the his everyday life, which is fun. La estrella del cine, quien también es activista oceánico, recalcó la importancia de que su personaje reflejara su lucha contra el cambio climático. But I also just loved all the environmental issues and the fact that, like, speaking at the UN and
you know, just doing that in real life. And it's just, that's the impactful thing about playing this character is you get to reach out to a lot of children. It's just that big, beautiful movie. You just got to see it in the theater. Same thing like, you know, Dune was. It was just huge. You can't watch it on your phone. Aquaman and the Lost Kingdom estrena este viernes en las salas de cine de todo Estados Unidos. Para En Vivo, soy Pamela Vázquez. Aquaman and the Lost Kingdom. Wow. No me la pierdo. Está buenísima, ¿no? Yo la vez pasada, la verdad es que no soy muy fan de estas películas de héroes y cosas así épicas y demás. Ajá, pero esta la verdad sí me gustó, me llamó mucho la atención y ahora estoy esperando esta segunda a ver cómo nos va. Además, algo muy importante, creo que para él como artista, que tiene la oportunidad de dar un mensaje y creo que eso es genial, ¿no? O sea, que él sea un activista por los océanos y por el mar y por todo lo que está pasando en nuestra, en ahora sí que en nuestro ecosistema. Muy bien, por Jason. A cuidar el planeta y a ver la película. Oigan, me voy a acomodar porque lo que sigue está muy bueno. Lupita Jones rompe el silencio después de que fue destituida del Miss Universo México y de que la nueva directora del certamen dijera que parece que la Lupita anda ardilla. Vean nomás. ¿Será? Ella dijo, ay, Lupita Jones nos comparte cómo han sido estos días luego de que el mes pasado la organización de Miss Universo le retirara la franquicia de México. Pues de mucho trabajo, porque seguimos adelante. Hay que, pues ahora, echarnos a andar con nuevas franquicias que me tienen con mucha ilusión. Muy entusiasmada, todo el equipo de producción, las chicas han recibido muy bien la noticia de la nueva franquicia con Miss Grand International, entonces, pues nada, a seguir trabajando. Pero no niega que emocionalmente aún le afecta que después de tantos años la dejaron fuera de la jugada. Obviamente, pues sí da nostalgia, pues son 30 años y finalmente, pues siendo parte de la familia Miss Universo, que eso, eso nunca me lo van a quitar. Soy Miss Universo y seré Miss Universo siempre. 1990. ¿Y a Cintia cómo la ves, señora? Y me siento yo, como lo comenté en la conferencia de prensa que hice, cuando ya no coincides con la misma visión, con los mismos valores, y no estás a gusto, pues es mejor pues hacerte un lado, ¿no? Y seguir adelante. Y así reaccionó al preguntarle qué opina de que supuestamente Cintia de la Vega, la que ahora ocupa su lugar, dice que siente compasión por ella. Señora, pero, tuve la oportunidad de platicar con Cintia. Tuve la oportunidad de platicar con Cintia y decía que sentía compasión por usted. ¿Qué le dice a Cintia, señora? Decía que tenía sentía compasión por usted. ¿Qué le dice, señora? Para En Vivo, Carlos García. Bye. No digo nada, tengo orejas de pescado, dice la otra. No, literal sí le debe de molestar. Aunque ella diga que está bien y que está tranquila, la verdad es que sí lo manifestó, que ella no estaba de acuerdo con que hubiera participantes transexuales o de diferentes edades o de diferentes tipos de cuerpo, sino que todas deberían de cumplir con ciertas reglas para hacer más justa la competencia. Sin embargo, después de más de 30 años al frente del certamen, también era justo una renovación. Claro, y además ella dice, yo no me alineo a ciertos valores, a ciertas cosas, pero también todo va cambiando, uno va evolucionando y también hay que darle la oportunidad a nuevas generaciones a que traigan ideas frescas y que ahora sí que todos pongan su granito de arena. Y pero más coronas a México. 56 años. 56, guapísima. Está bien. Oigan, guapísima. Hacemos una pausa y al regresar hay impactantes novedades con la demanda de los hijos de Jenny en contra de su abuelo, don Pedro. Esto está muy fuerte. Drama es el segundo apellido de la familia Rivera. Sin duda, siempre están metidos en alguna controversia y hoy no es la excepción, pero esta vez viene del lado de la ley. Resulta que esta demanda que fue puesta en septiembre de este año en contra de don Pedro por parte de los hijos de Jenny, ahora un juez ha determinado desestimarla. Asegura que no hay evidencias, que no hay pruebas, que no hay bases para continuar con un proceso judicial en este sentido. Les ha dado hasta el viernes de esta semana a los demandantes, a los hijos de Jenny, para hacer una enmienda a la demanda y presentarla de nuevo. Y de ser así, hasta el 5 de enero tiene la familia de don Pedro para responder a esa querella. Ya veremos si sucede o no. Lo que es un hecho es que hoy por hoy una corte federal de Los Ángeles ha dicho que no hay caso que perseguir, que no hay delito que perseguir y la ha desestimado. Así que esto es un nuevo episodio que dará mucho, pero mucho más de qué hablar y nosotros con esto nos despedimos, pero Nitzia, seguiremos con él. Claro que sí, nos vemos mañana para seguir con el mitote aquí en vivo. Buenas noches.